Buen día a todos, el equipo de tenis infantil en el mundo y su servidor José Luis Vázquez, que en esta ocasión fungiré como su moderador. Les damos una cordial bienvenida a todos los directivos, padres de familia, profesores de países como Argentina, España, Colombia, Ecuador, México y demás países de Latinoamérica. También a nuestra audiencia de las redes sociales. Al octavo debate de tenis infantil en el mundo con el tema Rompiendo Nuestras Barreras. El encargado en esta disertación es un apasionado por el tenis infantil o tenis base, ¿sí? O como lo llamen en sus países. Le damos una gran bienvenida al profesor Rodolfo Pérez Castillo, que cuenta con más de 40 años de experiencia en nuestra hermosa profesión. Y comparto un poquito de su vasta trayectoria. Es entrenador certificado por la ITF, por la USTA, por la RPT de España y en México por la FMT y la CONADE, entre otros cursos. Ha trabajado en academias con diferentes referentes como Jorge Lozano, Luis Enrique Laraña Herrera, Edgar Giffeni, Marco Osorio, Luis Baraldi, entre otros. Actualmente y desde el año 2003 es encargado de la escuela de minitenis en el Lomas Sporting Club, que se ubica en el Estado de México. Su filosofía que maneja y lo tiene actualmente vigente y como referente en el área de minitenis de nuestro país, dice: el aprender no tiene edad, siempre podemos continuar evolucionando en distintas facetas del tenis. Su lema: compartir lo mucho o poco que se motiva para que él pueda dejar un legado y facilitar el trabajo a futuros profesores. Bienvenido, Rodolfo. Adelante con tu disertación. Hola, hola. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Rodo. Bueno, pues gracias por la presentación, José Luis. Gracias por todas las porras, la invitación, Luis. Luis Ángel Germán, la iniciativa de aprender todos, estar colaborando para que nosotros dejemos a nuestras futuras generaciones algo mejor de lo que encontramos. Ojalá y podamos dejar un granito de arena en lo que estamos tratando de hacer y que esto vaya, que más gente se vaya unido y que hagamos equipo con el tiempo. Y bueno, el tema que voy a tocar es un poquito duro, un poquito incómodo puede ser. Espero no incomodar a nadie, espero no molestar a nadie, pero bueno, voy a hablar del tema y voy de lo que yo siento. Lo que yo voy a hablar es lo que yo he vivido, lo que yo veo y lo que yo siento, y las problemáticas que tenemos en los procesos de profesor. El primer punto es de dónde venimos todos. La mayoría venimos de ser peloteros, de ser atajadores, y después el proceso de hacer colaborador, profe o asistente, y pasamos a profesores. La mayoría tenemos esa secuencia porque tenemos una carencia en México, y más los que ya somos viejos en el ambiente, pues no tenemos más que secundaria o por ahí prepa, el que ya mucho, y sin secundaria. Entonces estamos limitados, pero así hay gente capaz y gente con estudios que puede ayudar. Se dejó de escuchar. No se escucha. ¿Ahí está bien? Sí, Rodo, ahí está. ¿Ahí? Bueno, pues les decía que muchos venimos de abajo, venimos de atajadores, de peloteros, profesores, ahí el proceso es ese. Cuando llegamos a profes perdemos la humildad y perdemos ya no nos acordamos de dónde venimos. Y nos conformamos con que ya damos clases y ya
ganamos nuestro dinerito, ya no nos importa ni seguir aprendiendo, ni seguir compartiendo, y aparte ya tenemos una selección de amigos, ya hacemos nuestro selectivo, ya no somos amigos de todos, porque ya somos profesores, ya nos creemos superiores a la mayoría, ¿no?, del club, a la gente que nos rodea, a nuestro alrededor. Entonces, eso pasa mucho, y eso pasa que no aprendamos a trabajar en equipo. No hacemos equipo, porque una vez que llegamos a ser profesores, ya creemos que todos lo sabemos, que ya nadie nos puede enseñar nada, y no es cierto, después tocaremos el tema. Ese es el tema, el primer tema. El otro tema es de muchos chavos que van empezando, que está bien, pero que son controladores de canchas, atajadores, y al año ya están dando clases en condominios, y como no hay un control en México y no hay una suscripción, bueno, se meten a dar clases y están ganando su dinero. Pues creo que tenemos que tener un líder, un alguien que nos esté certificando para que no se denigre nuestro deporte, porque cualquiera puede dar clases, cualquiera que ya pegue un poquito a la pelota, ya dice que es profe y que estuvo trabajando con X, con tal persona, y ya es un profesor que está dando clases, y creo que eso también se tiene que controlar. El otro tema es de los que están muy preparados, de los que tienen mucha capacitación, de los que están, los que ya salieron de universidades y que tomaron congresos por todo el mundo, los que han tomado, vienen de egresados de grandes escuelas, tienen sus oficinas, tienen su cuarto lleno de diplomas. Pero a fin de cuentas, eso que tienen ahí, pues si no lo ponen en práctica, no sirve de nada. El que los tengan ahí sin proponer, no sirve de nada. Entonces, mi propuesta de hoy, la plática de hoy, es precisamente para concientizarnos, para conectarnos y unirnos. Y los poquitos que estemos ahora, los poquitos que quieran, hacer equipo, a aprender a trabajar en equipo, a dejar mejor nuestro tenis de como nosotros lo encontramos cuando llegamos. Es difícil porque en esas épocas había mejores jugadores. Necesitamos líderes, necesitamos gente que tenga esa pasión, que tenga esas ganas de sacar el tenis adelante y que promueva, que tiene muchos conocimientos. Pues que proponga, y los que estamos en cancha, los que estamos al día con los niños, los que trabajamos con los chiquitos todos los días, pues proponer también, o sea, proponer los que saben y proponer los que están en cancha, porque una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. Cuando un profe o alguien que va a dar un congreso, pues se le hace muy fácil porque pues interactuar con los mismos profesores, es muy fácil de que salga bien, pero hay que quedarnos en la cancha todos los días. El trabajo de todos los días es el que nos va dando la experiencia, el que nos va dando el que nos hace falta, el que podemos mejorar, el dónde estamos carentes, el dónde tenemos que buscar profes con esas características para diferentes edades, ahora que ya estamos trabajando con niños de 3 años, que estamos trabajando con más material nuevo que nos han traído, tenemos mucho material ahora para poder trabajar, ya no es como en mi época. Ahora con toda la tecnología que hay para ver y para aprender todo lo que hay en el mundo. Entonces, mi plática es para invitarlos a unirnos, a ser un equipo, a no ser envidiosos, a no tener envidia de lo que yo, de lo que sé, no lo puedo transmitir al otro porque me va a robar mis ideas, porque me va a quitar mi chamba. Hay un dicho que dice, el que sabe, no dice nada. Y el que dice que sabe, hay que dudarle. Entonces, yo creo que esto que se está haciendo es para esto, para que nos unamos, para que el tenis en México
con el futuro sea un, tengamos mejores jugadores, pero si seguimos jalando cada quien por su lado, jalando cada quien para su propio molino, es muy difícil sacar esto adelante. Entonces mi humilde opinión es que tengamos gente preparada. Escuché las pláticas de ahí de Martín Roca, que tiene la experiencia de cómo trabajar desde iniciación o desde mini tenis hasta los de alto rendimiento. Y Horacio, que están muy preparados. Y acá demeritamos el trabajo de un profesor que trabaja en mini tenis, lo vemos como que es el menos. Y no es cierto. El que trabaja en mini tenis es tan importante como el que trabaja con alto rendimiento, el que trabaja incluso de capitán de Copa Davis, porque tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hacer que los niños amen el tenis de chiquitos, retenerlos y que con el futuro tengamos más gente jugando tenis. Esto que nos está pasando ahora y que estamos metiéndonos a por todos lados, hay información que nos sirva para recapacitar, para unirnos y para sacar el tenis adelante y no estar con las envidias, porque eso no nos lleva a nada, no nos lleva a ningún lado. Entonces, sí, yo quiero dejar ese mensaje, que nos unamos, que hagamos equipo, que trabajamos en equipo, que pongan propuestas y como les acabo de decir, los que están muy preparados, que ayuden a los que estamos en cancha todos los días para proponer, para hacer. Y los profes también, algunos como mi época, que ya somos veteranos, que en nuestra vida hemos tomado un curso. Tampoco aferrarnos a esa técnica de hace 20 años. No es mala, pero siempre y cuando se pueda complementar con lo que se está haciendo ahora. Hay profes que en su vida han tomado un curso por no gastar, porque, ah, ¿yo para qué? Porque no. El que me lo va a dar no sabe, yo le gano. Y siempre pasa eso, de que el profesor que juega un poco más, él siempre te lo quiere demostrar. Dice, no, pues yo te lo demuestro en la cancha, a ver, pásale a la cancha. Yo te lo demuestro en cancha, jugando. Nunca me has ganado, ¿cómo me vas a proponer algo? Y eso no es. El que juegues bien no quiere decir que seas un buen entrenador o que sepas transmitir lo que es. Pues son buenos jugadores, pero no o conocedores, pero si no sabes transmitir todo lo que sabes, no te sirve de nada. Entonces, ese es el tema donde estamos atorados acá en México muchos años. No hay quien nos avale para dar clases. Es como un doctor que te diga, bueno, a ver, si no tienes tu título, pues no puedes operar. Acá no, acá podemos dar clases con nada, acá con un cursito que tengamos ya podemos dar clases. Y bueno, nos ganamos nuestro dinero, pero sí necesitamos un líder, necesitamos gente con esas propuestas que se están haciendo para, como les acabo de decir, dejar mejor de lo que nosotros encontramos y que ojalá y sirva a muchos muchachos que van tomando esa iniciativa de aprender en el tenis, de dar clases, y los que están, que se motiven a capacitarse, que se motiven a buscar, que se motiven a seguir aprendiendo, a no conformarnos, a no quedarnos en nuestra zona de confort, y con lo que ya sé, ya con esto, soy especialista en mini tenis y con eso me conformo. No, hay que buscar más y buscar, qué bueno que seas especialista en un área de mini tenis, pero también, ¿por qué no buscar la siguiente área? ¿Por qué no buscar la siguiente área? ¿Por qué no buscar después ir con los chavos a los nacionales? ¿Por qué no andar ahí con los niños en esas? Es bien bonito, a mí me ha tocado estar en esa... Sí, con los niños yendo a torneos y es muy bonito. Pero también el trabajar con los niñitos chiquitos es muy gratificante. Que a fin de cuentas trabajamos con seres humanos. Y lo que nosotros les vamos a dejar, la huella que nosotros les dejamos, es, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo les diré? Es no se paga con nada. No se paga con nada, porque después de 20 años que alguien te diga, profe, tú me enseñaste a jugar tenis, profe, tú fuiste el que me diste mis primeras clases, profe, tú
eso no te lo, no te lo, no te lo, no, no lo compras con nada. Entonces, ¿por qué no prepararnos? Los que están muy preparados, ¿por qué no salpican? Los que estamos estancados, a buscar opciones, a prepararnos. Los que van empezando a prepararse, a buscar, a no decir que ya son profes y que ya están capacitados, a seguir capacitándose. Y de esa manera podemos salir adelante. ¿Por qué los puestos de deporte en México a veces no se los dan a mexicanos? Porque no promueven, no proponen la gente que es capaz. Es que este tema es para mucho rato, o sea, un tema donde no se puede hacer en 20 minutos, no puedes en 20 minutos tocar el tema a fondo. Es nada más ahí por encima lo que yo he vivido, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso que se tiene que hacer para mejorar aquí en el tenis. No conformarnos, no quedarnos ahí, y más que nada no echar ya grilla, porque somos bien dados en el mismo club a hablar del mal del compañero. Si yo le doy clase a un señor y va a tomar con el otro, le dice el otro profe, no hombre, ¿con quién tomas clase? No, te voy a enseñar, yo le gano 6-0, ni sabe jugar. Eso, tenemos que cambiar esa mentalidad. Si yo sé mejor, yo sé más, pues qué bueno que yo sepa más, y qué bueno que yo tenga más argumentos, qué bueno. Pero el hablar mal del compañero, eso no nos lleva a nada, no nos lleva a crecer, no nos lleva a crecer. No es el camino para seguir adelante, no es el camino para seguir creciendo. Ahora que estamos trabajando con niños desde 3 años, en el club, por ejemplo, donde yo trabajo, estamos trabajando con niños de 3 años, y esas edades son bien complicadas para trabajar, bien difíciles, que nadie le quiere entrar a esas edades. Encontrar un profesor con las características para esas edades está difícil encontrarlo. Una cosa es que los entretenga y otra cosa es que los retenga. Y sí, se capacitan para ser un buen profesor de mini tenis, pero no conformarse con ser un profesor de mini tenis. Entre más armas tengan, entre más argumentos tengan, entre más hablen inglés, entre más sepan manejar todo esto de la tecnología, que en mi tiempo ni existía. Ahora yo por ahí picándole me pude meter, pero no existía. Y nunca perder el piso, nunca perder que ya somos superiores, y nunca perder la humildad, nunca dejar de seguir aprendiendo, aunque tengas 80, 90 años, se puede aprender, se puede seguir aprendiendo, no nos conformemos. La verdad que yo de corazón lo digo, que yo soy un apasionado del tenis, soy un apasionado del mini tenis, soy un apasionado de lo que hago, y lo que hago, lo hago con todo mi corazón, con todo gusto, y voy a la cancha, y no lo veo como un trabajo, que digo, uff, la hora apenas dan 10 minutos. Lo hago con todo el gusto, que la hora se me va rapidísimo, porque lo que yo hago no lo veo como un trabajo. Lo que yo hago lo veo, el disfrutar, el ver a los niñitos, el estar con los niños, el estar ahí con ellos, es incomparable. Entonces, podría quedarme horas y horas y horas hablando de este tema, porque soy un apasionado, creo que esto lo podemos sacar, y creo que hay mucha gente que tiene muchas ganas de aprender. Hay que capacitarnos, pero antes que eso, quiero dejar algo claro: hagamos equipo, trabajemos en equipo, hagamos unión, hagamos propuestas. Bueno, sí, sí. Adelante, Rodo. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí, tú adelante. Ok, bueno, a grandes rasgos,
Eso es lo que yo quiero, lo que yo quería comentar. Nunca perdamos la humildad. No perdamos nuestra humildad, que seguimos haciendo equipo. Que trabajemos en equipo, que no jalemos cada quien para su propio molino. Que no hablemos mal de los compañeros, que no hablemos mal de los profes. No, esto, qué mal vemos hablando mal de un compañero, qué mal nos vemos hablando mal de un mismo amigo del club. Y creo que eso no nos lleva a nada, nos lleva más el compartir, el unirnos, el unificar criterios, el dar propuestas, el proponer propuestas, porque hay gente de México muy capaz, que tienen buenas ideas y que pueden sacar el tenis adelante. Un poquito hablando también de los exjugadores que están que ponen sus escuelas, qué bueno, porque son un ejemplo, son unos referentes para que los niños los vayan a sus escuelas, vayan a tomar clases con ellos, a sus academias. Qué bueno que hubiera más, pero eso se nos va. Que pues bueno, los sueldos y las oportunidades se las dan en otro lado, desafortunadamente. Pero hay gente capaz, amigo, que yo conozco, que puede sacar esto adelante. Pues bueno, sin más, ahí les dejo eso ahí para analizarlo, para dejarlo en la mesa y proponer, hacer equipo, trabajar en equipo. No somos individualistas, no seamos envidiosos, no seamos malinchistas, no malinchistas. Y hay que tomar los cursos que podamos, hay que capacitarnos, hay que tomar congresos, hay que irse a capacitar. Yo a mi edad, si hay algún curso, yo lo voy a tomar y bueno, no sé cuánto tiempo pueda durar en el ambiente, en esto, pero nunca se deja de aprender, nunca se deja de tener la ilusión de llevar algo nuevo un día al club, de llevar algo nuevo que hoy vi esto nuevo y con esas ganas llevar y ponerlo en práctica. Porque vamos a los cursos, vamos a los congresos, porque nos obligan o porque tenemos que tener un papelito, y vamos y los apuntes que nos dan o lo que apuntamos o el material que nos dan, lo ponemos en práctica 2 semanas y lo dejamos. En 2 semanas ya seguimos en automático, porque ya tenemos en automático lo de siempre, llegar, armar nuestra clasecita y hacerlo de lo siempre, las filas, el trabajo de que siempre hacemos. No nos actualizamos. Ahora ya el profe no tiene que estar trabajando con técnicas de hace 20 años, o sea, complementarlo. Ya las filas se acabaron, ya se acabó un montón de niños, ya tenemos que ser más creativos, tener más creatividad, tener más argumentos para los niños y no quedarnos siempre con las filas y siempre trabajando derecha y revés. Eso ya no es de que toda la hora nos la pasamos solamente derecha y revés. Tenemos que actualizarnos y romper con eso, tener a 20 niños jugando, tener a 20 niños haciendo tenis. Ya no esperando la fila y a que les toque una pelota cada 5 minutos. Pues podemos, con el material que hay ahora, las pelotas, las redes, el tipo de pelotas, todo eso podemos ya trabajar. No es lo ideal trabajar con 20 niños, pero podemos hacerlo. Y que los niños estén trabajando, que estén divirtiendo, que estén jugando, que estén aprendiendo, y que tengamos argumentos para decirle al papá por qué están haciendo determinados ejercicios, por qué están haciendo esto, por qué están haciendo el otro. Tener argumentos de un profe, tener conocimiento de por qué están haciendo determinados ejercicios. Pero si no nos capacitamos y seguimos haciendo filas, y seguimos haciendo con esa metodología de este tiempo, pues estamos atrasados. Y no es que sea mala, pero simplemente hay que complementar con lo que tenemos ahora. A grandes rasgos, eso es mi plática.
Espero sirva de algo. Espero no haber molestado a nadie, espero no haber desagredido a alguien o que se haya sentido agredido, sino con todo corazón y con todo mi cariño yo di mi máximo esfuerzo para prepararlo, y hay muchas cosas que se pueden, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero bueno, ahí lo dejo. Si hay algún comentario, alguna pregunta, estoy aquí. Sí, claro que sí, Rodolfo. Muchas gracias por tu disertación. A continuación, vamos a entrar a nuestro debate. Les recordamos que tienen un minuto para formular su pregunta. Aquí los que están adentro del foro pueden levantar su mano o por el chat de aquí del mismo foro. A los que nos siguen por las redes sociales pueden hacer su pregunta por escrito y con mucho gusto Rodolfo se las contesta. Les recuerdo, tienen, vuelvo a decir, un minuto, por favor. Vamos a arrancar con la pregunta de o comentario de Andrés Villano. Adelante, Andrés. Tu audio no se escucha, Andrés. Ya, ahí está. Ya, listo. Venga. Okay, buenos días a todos. Buenos días a todos. Es un comentario nada más. No es, así como dice Rodolfo, no es hecho de ofender ni nada. Dentro de nuestra profesión hay que saber, debe identificar que somos profesores o profesionales. Profesionales muchos lo toman como si fueras un jugador o no debe de ser así. Yo soy de los que comparto la idea de que siempre prepararse, siempre tomar el mayor número de cursos, nos permiten a las personas formarnos un criterio. No todos los cursos muchas veces son los mejores, pero siempre tener un criterio para saber diferenciar entre cuáles son unos y cuáles son otros. Pero si puedes ir a 50.000 cursos, pero no les entiendes, o vas, te sales de las pláticas, no apuntas, no pones atención en el curso, pues de nada sirve. Puedes tener 50.000 diploma con los dos, de nada va a servir. Ese es un punto muy importante que nosotros ahora, el que las personas tengan la idea de aquí en México el profesor se vuelve porque fue el atajador, porque fue el ayudante, y esto es una parte social donde uno debe de ponerse un límite, hasta dónde quiero llegar y saber entender cuáles son las limitancias que tenemos. El ser un profesor de tenis no significa que tengas que ser un gran jugador de tenis. Ahí tenemos uno de los grandes entrenadores del mundo, que es Nick Poletieri. Si leen sus libros y cuentan su historia y todo esto, pues la verdad, no, hay una parte. No les voy a contar la historia porque tenemos muy poquito tiempo. Ojalá y podamos, podría yo explicarles a lo largo de mi carrera. Tengo también más de 35 años en este medio. Decidí muy joven no dedicarme a jugar porque me encantó prepararme y realizar mi carrera como profesor de tenis. El estudiar una carrera universitaria siempre va a ser un punto. Te forma profesionalmente y a tener un criterio y trabajar también en otras cosas. Hay que tener una mentalidad amplia para poder entender lo que es nuestra profesión. Sí es muy bonito ganar dinero, sí es muy bonito, pero es mejor saber lo que está uno haciendo. Las ideas que nosotros extendemos a la hora de hacer nuestro trabajo son buenas, pero sobre todo saber hacia qué camino vamos a llegar. A mí me encanta porque a pesar de mi carrera y de manejar muchas cosas, los niveles de jugadores, a mí siempre me ha encantado el tenis infantil. Y he desarrollado muchas cosas con los niños, porque es la base. Y tocando el punto del profesor Rodolfo, que dice, Andrés, de la base. ¿Sí? Termina tu comentario. Les recordamos que es un minuto para darles oportunidad a todos, por favor. Ok. Nada más el punto es, si nosotros estamos enfocados al tenis infantil, hay que hacer las cosas correctas
para darle fuerza al tenis infantil. Y la base que se ha perdido en México es porque todos hablamos de alto rendimiento y de alto rendimiento, y solamente hasta hace algunos años estamos enfocados en tenis infantil. Es la base. Esa es la base del tenis infantil. Andrés. Muchas gracias, Andrés, por tu comentario. Rodolfo, adelante, si puedes comentar algo. Andrés, estoy totalmente de acuerdo en tu comentario, totalmente de acuerdo en los puntos que tocaste. Al 100% estoy de acuerdo en todo lo que tocaste. Nada más. ¿Alguien más que...? Alberto. Que guste. Alberto, José Alberto también. José Alberto, prende tu micrófono, adelante tu comentario. ¿Ya me oyen? Sí. Sí, adelante. Ok, mira, yo tengo un punto de vista un poquito diferente. Tomé aquí algunos puntos. Obviamente respetando muchísimo lo de Rodolfo, que lo conozco hace muchos años, un gran compañero de trabajo, un gran ser humano, y obviamente me da gusto volver a muchos compañeros que ya tenían que no los veía, ¿no? Pero bueno, lo primero que yo creo que más que nada de todos tipos de comentarios es la inmadurez del inicio de un entrenador, de un profesor de tenis. La mayoría de los profesores hablan o todo, pero date cuenta que son muchos chavitos o son chavos que van empezando, y con el paso del tiempo, con el paso de los años, hemos ido madurando y vamos quitando esa situación de... Ah, yo soy más que él, yo soy menos que él, yo siento que puedo hacer más que él, yo doy mejor mi traje. Ese tipo de cosas, también el tiempo te lo va dando, y algo muy importante que decía Rodolfo, ¿no? Es el ir estudiando, el ir capacitando, el que te va dando más madurez a ese tipo de asuntos, es lo que te empieza a llevar a la madurez y empezar a dejar de ver lo que hacen los demás, ¿no? Ese es el primer punto. Lo segundo... Ya noté la tecnología. Hoy tenemos más información en el mundo como nunca antes en la vida lo habíamos tenido. Pero cabe mencionar que muchas veces tenemos tanta tecnología, pero ninguno de nosotros nos hemos enfocado para sentarnos 2 o 3 meses a ver y tratar de organizar plan de trabajo. Tenemos mucha información, mucha tecnología, muchos libros, mucho todo, pero no sabemos organizarlo, no sabemos organizar toda esa información y no sabemos llevarla a cabo y ir viendo qué sirve y qué no sirve. Lo que tenemos que entender nosotros, que nosotros no trabajamos con máquinas, trabajamos con seres humanos. Y un error a un niño mal fundamentado, le destruiste su carrera tenística para toda su vida. Muchas veces quieres corregir, pero ya no puedes corregir. Tienes que crear un nuevo hábito, y es un tiempo perdido que si nosotros no cuidamos como entrenadores desde un principio, es ¿cómo se dice? Es irreversible el daño que logramos cometer con un niño. Ahora, respecto a la situación, yo creo que los chavos, como les llamamos peloteros, como les llamamos atajadores, como les llamamos, también ellos son como unos preprofesores. Y la primera base fundamental es de nosotros mismos. Si nosotros enseñamos a los peloteros, a los profesores, a decirles, oye, hijo, no hables mal de él, no hables mal de esta persona, o simplemente ignora, trata de no seguir el juego, empiezas también a crear a una persona, a un atajador, a un ser humano, a que sea más noble con sus compañeros de trabajo o amigos, ¿sí? Especialmente en el tenis mexicano, lo que decía Rodolfo es que si tú te das cuenta, casi todos nosotros, si no hablamos sin excepción, todos nosotros tenemos nuestro grupo de amigos, y si nosotros queremos hacer una escuela de tenis, que yo gracias a Dios la tengo, lo primero que hacemos es ayudar a nuestros amigos. Y nunca buscamos realmente la calidad del entrenador que necesitas. ¿Por qué? Por lo que decía Rodolfo, ¿no? Por miedo a que te vayan a tirar mala onda, que te vayan. Al final de cuentas, eso, con el paso del tiempo y la experiencia, te olvida eso. No te espantas ya de que te quiten un puesto, que te quiten un lugar. No.
o que demostrar que eres mejor, no. Porque todos los entrenadores estamos arriba y en 6 meses estamos abajo. Y puede ser que en un año volvamos a estar otra vez arriba y en 6 meses, te lo digo por experiencia. Creo que José Alberto, igual puedes acabar tu comentario, porfa, para darle oportunidad a los demás. Sí, de hecho ya no me falta, nada más falta un tema más rápido. Y por último, y comentar, lo importante de estas redes sociales es que ojalá, y así como nos podamos unir en estas redes sociales, podamos generar un criterio, una unificación de criterios. Que este es el problema en México, que existe una unificación de criterios. Mientras no tengamos una unificación en la muy difícilmente vamos a poder formar bases de jugadores y podamos sacar mejores jugadores a los 10, 12, 14 años, ¿no? Por eso termino. Sí, muchas gracias por tu comentario, José Alberto. Claro, claro, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta. Adelante, Rodolfo, que le puedes contestar a José Alberto. No, pues que tiene razón, y es un luchador, un apasionado también por el tenis, y también creo que buena su aportación. Y lo conozco, que le gusta ver, es una persona que siempre está capacitando, está siempre abierto para las nuevas propuestas, y bueno, creo que bien, y buen comentario, Alberto, y bueno, lo dijiste, apoyarnos. Ok, vamos al siguiente comentario, le dejo la palabra al profesor Luis del Ángel. Adelante, Luis. Sí, es muy importante también lo que comentan en redes sociales. De hecho, ahorita aquí ya se conectó Javier Burgos. Él te mandaba a saludar, Rodolfo. Y yes. Jorge López menciona dentro de tu charla, Jorge López de Monterrey, tienes mucha razón. Edgar Peñalosa dice, hay que hacerlo primero entre nosotros, los mexicanos. Y hay muchos bien preparados. Está bien apoyarse en extranjeros, pero la base debe de ser de mexicanos. Eso dice Edgar Peñalosa. Salvador Bernal te manda saludos. Vuelve a comentar Jorge López. Ese profe tiene razón por lo que hace. Muy bien. O sea, que tuviste mucha razón con lo que compartiste. Y Javier Burgos. El deporte es ciencia. Evoluciona vertiginosamente. Y la capacitación es una vocación. Y no solo es empirismo. Tenemos muchos recursos metodológicos, tecnológicos y de ciencias aplicadas en general. Estamos en la era de las TICs. Y es importante compartir el conocimiento y la experiencia. Y la unión hace la fuerza. Y el trabajo en equipo es una de las fortalezas que hay que empoderar en nuestro país. Éxito. Y pues en general te mandan muchos saludos. Cabe mencionar que quien quiera participar, ahorita vamos a dar una opción más para participar por Zoom. Y posteriormente el profesor Francisco Ruiz va a leer todos los demás comentarios. También Rodolfo Cisneros te mandó a saludar, que eres muy bueno. ¿Qué les contestas a los de primeras redes sociales, Rodolfo? Pues que compartimos sus ideas, creo que compartimos en sus comentarios, comparto con su punto de vista, y gracias por sus felicitaciones, y no queda más que hacer equipo, no queda más que a proponer, no queda más que a trabajar en unión. Yo soy un veterano de estos, y a los que son más jóvenes, propongan, los que están actualizados en la tecnología, propongan, hagan, y los que estamos en cancha, proponer lo que hacemos en cancha, y unimos criterios en lo que es la práctica y lo que sabe uno, pues. Perfecto. Okay, gracias. Sí. Sigue Leobardo. Ok, continuamos, Leobardo. Hola, ¿cómo están todos? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Leobardo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes, Luis. Pancita, gusto verte. ¿Qué onda, panza? Gracias, amigo. Oye, nada más, mira, pues coincido con lo que tú dices, y para darle oportunidad, como dicen, a que todos opinemos. Yo nada más quiero ser muy breve en esta situación. La parte en la que, pues, los chavos, lo que decías, que ya cualquiera da clases, ¿no?
Aquí yo creo que esto se debe de erradicar primeramente desde los clubes, ¿no? Del Head Pro. El Head Pro, si aquí en México no tenemos nosotros un control en donde puedan certificar o decir, sabes que ya puedes dar clases, que ellos puedan entrar a trabajar, ¿no? Pues si no existe eso, pues empezar el club y que el Head Pro vaya llevando al chico, llevando la mano y va a decir, sabes que tienes que tener tantos cursos, irlo preparando e irlo monitoreando ahí en el club con los grupos bajos, obviamente, con grupos de principiantes, de tenis, no sé. El Head Pro avala para que el chavo está capacitado o con quién hace buen clic ahí. Y desde ahí empezar, ¿no? Porque si no tenemos ese control, desde ahí se empieza a perder, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Se empieza, les hace muy fácil el entrar a dar clases y pues dicen, bueno, con un curso o sin cursos puedo dar clases y ganarme mi lana, pues así se la van a llevar, ¿no? Y no se interesan por capacitarse, se interesan por seguir sumando. Y muchas de las veces los head pros también son partícipes, ¿no? Porque no les están exigiendo que continuamente se estén preparando. Entonces, ese es mi comentario, nada más, Juancita. Oh, bien, gordo. Sabes que siempre estás ahí excitándote, siempre estás ahí con jugadores de alto rendimiento y haciendo jugadores de competencia. Bien, 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 bien. Cada quien en su trinchera, bien. Gracias, Rodolfo. Continuamos con la siguiente pregunta o comentario. Adelante, Edmundo García. Gracias, gracias, José Luis. Ciudadano Hans, me da un gusto tremendo saludarte. Así lo conocí yo en la Academia ARL de Luis y Alina, donde trabajamos juntos. El Ciudadano Panza, ni más ni menos. Estábamos jóvenes, Mundo García. Pues sí, eso es lo que dicen algunos. Y pues bueno, la verdad que en el tiempo que trabajamos hay unas anécdotas impresionantes que algún día podremos comentar, muy positivas, de la capacidad y pues la gran sensibilidad de este Panza para tratar a los niños. Hay unas cosas impresionantes que sucedieron. Y bueno, lo que yo quiero comentar es que, bueno, felicitar a Rodolfo por esto, pues tratando de seguir siendo mejor cada vez. Porque yo quiero traer a colación una frase de Mike Barrow respecto al minitenis. Y dice que la principal razón que una niña o un niño tiene para tomar clase con un profesor de tenis, ¿verdad?, no es, como puede ser en los adultos, el entorno, estar con los amigos, sudar, hacer ejercicio, jugar el juego, etcétera. No, en el niño la principal razón es el profesor o la profesora. Eso está absolutamente probado, es la opinión de Mike Barrow y está muy bien sustentada, de manera que si nosotros somos mejores como personas y mejores como profesores, pues estamos aportando más para el niño. Estamos sustentando la principal razón que tiene para tomar clase. Entonces, eso es un elemento de sostenimiento del programa. El niño quiere regresar porque le gusta la clase, porque el profesor le aporta humanidad, le aporta comprensión, le aporta disciplina, le aporta conocimientos de todo tipo, técnicos, tácticos, pedagógicos, etcétera. Y creo que sí tiene mucho sentido en ser cada vez mejores como personas y como profesores. Entonces, pues, y los cursos, la nueva tecnología, o sea, para nosotros como que no ha sido fácil entrar aquí a la plataforma, ¿no? Hay que estarle tratando y picando el asunto, pero hay que seguir pues capacitándonos, ¿no? Entonces, felicidades a todos y pues sí, esperemos que sigan estas charlas, estos debates, estos cambios de intercambios de opiniones y demás, porque pues es la manera en que ahora lo podemos hacer con esta disque pandemia, ¿no? Que ya les enviaré por ahí alguna nota donde pues se dice que esta no es una enfermedad infecciosa realmente, viene de otra cosa. Es complejo el asunto, pero bueno, hay que cuidarse de todas maneras, ¿no? Entonces, gracias, gracias Panza, mucho gusto en verte, te felicito,
y a todos, pues deseando que salgamos muy pronto de este encierro, que las cosas regresen, ahora sí, a una nueva normalidad, pero que sea mejor. Gracias y pues adelante, Luis, José Luis. Gracias, gracias Mundo por tu excelente comentario. Rodo, no sé qué le puedes comentar al buen Mundo. Oh, bueno, Mundo, tú eres un conocedor del tenis y toda tu vida has estado en el tenis, toda tu carrera la hiciste en Estados Unidos y tú eres de uno de los líderes que podían estar ahí, un líder que podía estar ahí armando programas para sacar esto adelante, Mundo. Tú eres uno de los grandes conocedores, de los que tienen la enciclopedia en la cabeza, Mundo. Saludos. Gracias, gracias por cómo estamos y para adelante a ver en qué podemos ayudar. Ok, muchas gracias, Rodo. Continuamos, la siguiente pregunta o comentario, Javier Burgos, adelante, Javier. ¿Puedes prender tu micrófono? Javier, ¿te encuentras por aquí? Bueno, mientras que se conecta su micrófono, Javier. Adelante, Lupita, con tu comentario. Pues, hola a todos. Rodolfo, primeramente, felicitarte por este tema. A todos también, todos los comentarios que han hecho, la verdad es que están muy ad hoc con lo que se ha platicado. Rodolfo, completamente de acuerdo con los dos puntos que comentaste. Es duro, es fuerte hablar de eso, pero es real. Ahora, el primer paso para cambiar en todos los aspectos es primero aceptar el problema y entonces buscar la forma de solucionarlo. Entonces, hay que aceptar que nos falta educación, que nos falta capacitación, que nos falta mucha ética. Esto, pues, se da con el tiempo, con la madurez, con la experiencia, con la práctica. Entonces, en el caso de los entrenadores jóvenes, pues, tienen que respetar, tienen que darse cuenta de esto y respetar a los entrenadores de mayor experiencia. Dejar de hablar mal, de criticar, burlarse, etcétera. Todo eso forma parte, pues, de una cultura, de una acción que, como dices, hay que romper para poder avanzar. Me ha tocado estar en cursos, por ejemplo, en donde comparto con otros entrenadores, y durante el curso están todos muy alegres, muchos no están apuntando, como dice Andrés, al otro día están contando sobre la fiesta del día anterior, que dan a entender que lo saben todo, etcétera, que qué flojera estos cursos. Y de repente llega el examen y todos sorprendidos porque no sabían que iba a haber examen. Y de verdad, por ejemplo, de 25 participantes, solamente el examen. Entonces, ahí puedes dar cuenta de un ejemplo de nivel de compromiso. En la función personal como directora de academia, pues que llegan a pedir trabajo y créanme, no es fácil, o sea, llegan a veces presumiendo que ya hicieron no sé cuántos jugadores, que tantos eventos, experiencia, y pues el entrenador apenas tiene 22 años, ¿no? 23, y dices, bueno, ¿cómo es posible que a qué horas? O sea, pues empezaste a los 10 años a dar clases o cómo están, ¿no? O sea, no es posible que tengas esa experiencia. O sea, este tema es duro, pero así es, ¿no? Entonces, a veces yo te voy a ayudar con los que ya pegan, yo soy muy bueno por pelotar con los que ya están, etcétera. Bueno, les voy a contar muchas anécdotas y pues es una cuestión como de respeto. Como mencionó por ahí José Alberto y algunos, el mundo también, bien, aquí este debate está dos lados, están los entrenadores nuevos, jóvenes, y también estamos los que tenemos más experiencia o que somos responsables de un club o una academia o un equipo de trabajo. Y a nosotros, voy a ser lo más breve posible, a nosotros nos toca, a los de experiencia, a los que somos responsables, pues de aconsejar, de recomendar. Hay algo que se llama empatía y es precisamente entender cada parte de manera comprensiva
y eso es lo que nos va a ayudar para tener más herramientas para mejorar las cosas. Entonces, el entrenador bien de su silla, ayudarlo que sí crezca, ¿sí? Y los nuevos entrenadores que comprendan que con quien están lleva a veces 15, 20 años, 25, 30 años desarrollando una academia, desarrollando jugadores, desarrollando un club y todo lo que lleva, ¿ok? Que no nada más es dar clases, es comunicación con padres, administrar, comprar material, mantener las instalaciones, cuidar a los alumnos, hacer promoción, eventos, bueno, es muchísimo. Entonces hay que respetar esas dos partes y en conjunto se puede hacer una excelente combinación para crecer y mejorar. Entonces, bueno, mi recomendación, crecer, aprender, tengan consistencia, ¿ok? Y yo creo que con eso, ayudándonos mutuamente, podemos realmente hacer el cambio. Gracias, gracias Rodolfo y felicito a ti. Gracias. No se escucha. Gracias, José. Lupita, perdón. Gracias, Lupita. Rodolfo, adelante, ¿qué le puedes comentar a Lupita? No, Lupita, te he escuchado en todas las conferencias que han tenido y la verdad que cada vez te veo más madura, cada vez te veo que estás más segura de lo que estás haciendo. Bueno, eres una promotora ahí para impulsar y para las nuevas generaciones. Tú no eres una joven todavía, entonces pues ahí proponer y hacer y que este grupo de ahí propongan y salgan más entrenadores, que haya más niños que jueguen y bueno, tú estás capacitada para ser líder. Entonces, gracias por el comentario y a seguir unidos y a seguir echándole ganas. Gracias, gracias Rodolfo. Gracias. El siguiente comentario, la siguiente pregunta, le dejo la palabra al profesor Francisco Ruiz. Adelante, Francisco. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo les voy a leer los comentarios en Facebook que nos están comentando y claro, felicitándote a ti, Rodolfo, que eres un experto en el mini tenis. Creo que toda tu experiencia es muy importante y creo que aparte de compartirnos tus temas, está padrísimo. Agradezco mucho y les leo los comentarios. Aquí Gerardo Guillén dice, en mi punto de vista, a veces caemos en el error de que al profe más joven lo ponga a darle clase a los pequeños. Y creo que para esto se necesita cierta experiencia, para poder tanto controlar como poder enseñar las bases del tenis. También José Alberto Maldonado te manda saludos, Rodolfo. Eduardo Casarín, recomiendo a todos los que puedan certificarse con la PTR, una institución que mantiene al día antes certificada y conocida. Deben de ser clases máximo de media hora, 3 años o 4.5 y todo depende de cada niño. Recomendamos que haya excepciones. El trabajo de un director de tenis es importante, capacitar y comunicar todo el programa tanto a padres, jugadores y por supuesto al equipo de trabajo para que todos estén al tanto de los objetivos y metas. Eduardo Carín, nuevamente la señal va y viene. Hay una persona que ha ayudado al tenis como el ingeniero Rodrigo García Tandrum y desgraciadamente no ha encontrado el apoyo de las gentes adecuadas. Otra vez, Eduardo Casarín, finalmente tienes que mantener al día y más a hoy en toda la información que hay disponible. Más de 48 años de enseñando y no ha habido un día que no haya aprendido algo nuevo. Totalmente de acuerdo contigo, Rodolfo. Eduardo Casarín, Gabriel Peña, mientras demos, no vamos a crecer como lo merecemos. Reyes Lara, buen día, saludo coaches. Karina Jefe, buen día a todos. Javier Ramírez, y por supuesto a todos los que comentan en las redes sociales, les damos agradecimiento por estar al pendiente de nosotros de cada viernes en las transmisiones.
¿Sí me escuchan, equipo? Nuestra mente, nuestro corazón. Rodolfo, te agradezco mucho y estamos aquí. Adelante, Rodolfo, para los comentarios de las redes sociales. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por su... Primero, gracias por la invitación. Gracias a Luis, que está haciendo este alboroto. Gracias a Luis, que tiene esta inquietud de fomentar más el tenis. Gracias por invitarme, Luis. Gracias, Luis, por estar ahí moderando. Y a todos los que comentaron, a todos los que estuvieron viendo, ojalá les pues Anito, y son los mejores entrenadores, mejores seres humanos, y que dejemos de hablar de los compañeros. Si nos va bien, pues qué bueno, y qué mejor, ¿no? Que me prepare más y que yo sepa más que los demás, pero no por eso soy más que el compañero, ¿no? Porque yo sepa más. De antemano, muchas gracias, les agradezco. Ahí lo dejamos a la mesa esto, porque es un tema bastante complicado y no es para una hora, es un tema muy, muy complejo y ya se involucran muchas más cosas, la federación y los clubes. Y bueno, esto fue a grandes rasgos nada más. Ahí lo dejamos a la mesa, muchas gracias, y ahí estamos a la orden para seguir adelante. Gracias Rodolfo por tu disertación. Los invitamos a juzgar y no sino a sumar y a unirse a este equipo, a contribuir con la disertación o cualquier idea que nos ayude a crear un legado en nuestro hermoso deporte y que mejora nuestra área de tenis infantil. También los invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales, que encontrarán todo el trabajo que hemos desarrollado a su servicio. Todo el equipo de Tenis Infantil Mundo se despide y los invitamos el próximo viernes a la 1 de la tarde México, Colombia, 3 de la tarde China, 8 de la noche España, a nuestro próximo debate. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el foro, a las redes sociales, y saludos y cuídense mucho de parte de todo el equipo. Perfecto, equipo. Me hace falta nada más por último, Javier Burgos, quedó ahí, si puede activar su audio con eso. Aquí estoy, muchachos, buenas tardes. Un placer saludarlos a todos, viejos y jóvenes, los más veteranos, como decía Lupita, que tenemos un camino recorrido. Tenemos la responsabilidad de contribuir con jóvenes en su formación. Y me ha tocado la alegría y el placer de estar involucrado en el tenis desde profesionalmente en la enseñanza desde 1984. Y en este recorrido de ya bastantes años, he aprendido que, como lo compartí hace rato en las redes sociales, que la capacitación es un camino, es una vocación. A los que nos gusta el tenis también nos debe de gustar aprender permanentemente. Hay en estos momentos un mundo de información que hay que saberla clasificar adecuadamente para integrarla a nuestro esquema laboral. Y con el profe Andrés, que se retiró temprano, con Lupita y algunos más de ustedes, me tocó compartir un curso de mini tenis con un capacitador inglés que trajo la Federación Internacional de Tenis a nuestro país ya hace algunos años, y me tocó tomar muy buenas bases sobre este trabajo. Ahí fue donde conocí realmente la metodología de la enseñanza a través del mini tenis. Yo lo veo como una herramienta metodológica que nos aporta a trabajar con los niños, sí, pero yo lo uso mucho con los jóvenes y con los adultos. Trabajo hace unos años, desde el 2011, dejó de ser en clubes privados y ahora principalmente me dedico al trabajo en escuelas. He tenido la fortuna en el tenis universitario y tengo muchos alumnos en etapa de iniciación, y recurso, ahí utilizo el recurso técnico que me proporciona el mini tenis y me da fabulosos resultados porque me facilita la inducción de los jóvenes desde el nivel preparatoria
a la práctica de tenis, y la verdad que es una muy buena metodología que si se sigue expandiendo nos va a ayudar a todos a que la gente que aprende el tenis aprenda con bases muy sencillas, muy básicas, que le guste a la gente, que se le haga fácil jugar al tenis. En Playing State tenemos el dicho, ¿no?, de que juegues y te diviertas al tenis desde la primera sesión, desde el primer día. Yo me quedé con ese aprendizaje de ese gran instructor que vino en Playing este año. La verdad que me siento muy contento con ello. A mis compañeros entrenadores se las comparto aquí en mi zona de trabajo, y muchos la usamos, y la verdad que todavía da muy buenos resultados. En relación a la disertación de Rodolfo, una felicitación, porque creo que es uno de los muy buenos entrenadores, y todas las opiniones de los buenos entrenadores que tenemos en México, y de las opiniones de todos, me quedo con muy buen sabor de boca, porque veo que estos esfuerzos que estamos haciendo de empezar a socializar estos temas van a fructificar en algo hermoso en el mediano y el largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo que la base de nuestro quehacer profesional se debe orientar al trabajo en equipo, y que podemos aprender todos de todos. Los más viejos aprendemos de los jóvenes, y esperamos que los más jóvenes aprendan también de los más viejos. Para todos, un abrazo y una felicitación, un placer saludarlos, mi compartir es pues muy orientado a los frutos que he tenido durante este caminar en el tenis, y la verdad que yo me siento muy satisfecho. Yo no me cambio por nadie, tengo otras especialidades de academia, me gusta, soy muy inquieto, ando buscando muchas cosas que aprender, y aún estando encerradito aquí en casa, ahorita las universidades también están cerradas, hemos llevado toda la actividad de manera virtual, y sigo aprendiendo. Para mí también ha sido muy difícil el tema de la adaptación a las habilidades tecnológicas, y le estoy haciendo la lucha. Aquí picándole por acá, como decía el profe hace rato, por ensayo y error, buscando ayuda, preguntándole a los más jóvenes principalmente, porque en eso los jóvenes nos llevan un paso adelante en el manejo de las herramientas tecnológicas. Y para todos, pues una felicitación y un abrazo nuevamente. Muchas gracias, Javier. Adelante, Rodolfo. ¿Qué le comentas a Javier Burgos? Oye, Javier, pues muchas gracias, y gracias por compartir todo lo que has aprendido. Me parece que te he visto por ahí algunos cursos a ti, en algunos cursos de Play and Stay. Ahí hemos bueno, sí, seguro. Y de antemano, gracias por esta humildad que dices las cosas, por esa humildad que transmites. Te felicito y a seguirle adelante. La verdad que se percibe esa buena vibra que tienes y esa buenas ganas de seguir adelante y echándole, salpicándolo todo lo que sabes, lo que has aprendido en tu vida. Gracias, Rodolfo. Igualmente, un abrazo para todos. Perfecto. Ok. Sí, adelante. Sí, bueno, también aprovechando el espacio que se generó, más bien hay que checar el por qué la seriedad de los debates y de lo que hemos propuesto. Lo que sucedió al comienzo no fue nada agradable, que hackearan o que empezaran a entrar otras personas que no. Entonces, por eso y muchas cosas más, le damos la seriedad al tenis infantil. Los demás debates solamente vamos a compartir el enlace a los que elijan por el grupo de WhatsApp del evento, del noveno debate, para evitar este tipo de situaciones. Somos un equipo comprometido con la calidad del tenis infantil, y aquí aprovechando, ya tenemos canal de Spotify, canal de YouTube, por muchos colegas que están trabajando en la noche para que ustedes tengan esta información. Gracias a todos una vez más, y créanlo que juntos vamos a generar movimiento de tenis infantil en todo el mundo. Yo me paso a despedir y gracias a todos. José Luis.
Sí, ok, igual que gracias Luis, todo el equipo de que conjuntamos este grupo de tenis infantil en el mundo, les da una despedida y los invita a que sigan sumando. Aquí encontramos a varios expertos de nuestro tenis mexicano que nos ayuden con alguna disertación o alguna idea para poder seguir creciendo y ayudarnos entre todos. Los esperamos el próximo viernes a la 1:00 p.m. Por este mismo foro, y síganse cuidando y saludos a todos en casa. A lo que decir, Rodo, ya para despedir de tu audiencia. Muchas gracias a todos, gracias de antemano Luis, gracias por la invitación, y espero haya sido algo nutrido, haya sido algo productivo, y ahí estamos. Venga, gracias. Cuídense mucho, nos vemos en 8 días. Gracias a todos. Felicidades.